Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de fue libre y el otro tercio de su vida.
argentino. Y en el tiempo de escasez, a sus hermanos se dio a conocer. La mayor bendición para el fraile y después para Manases. El misterio del séptimo sello y de la fiesta de expiación. Experimentado y quebrando. Le pregunto
reveló y el ser tu destino. De los años de abundancia y de los años de escasez, el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil, y en el tiempo de escasez la mayor bendición para el planeta y después para nacer. El misterio del séptimo cielo y de la fecha de creación. Recibió su novia en el Edén, mientras ella oía de Adán la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de él. Adán recibió su novia en el Edén, mientras ella oía de Adán la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira
de la serpiente. Ahora en ella había dos simientes. Cambió de nombre y fue llamada Eva. Y el postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: lo he glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: lo he glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. Jesucristo recibió su nombre en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de Jesucristo. Recibió su novia en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios. Ella tenía el nombre de Pero al oír la mentira del anticristo, en ella había la vid falsa y la verdadera. Cambió de nombre y fue llamada a Éfeso. Bajo la séptima trompeta están con el Mesías los redimidos de Israel. Han vencido y han recibido el nombre de él. Bajo el séptimo sello es el mismo rostro Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo de este día, de esta nueva tarde, y agradeciendo a nuestro Padre Celestial por habernos enviado a existencia en este último tiempo. Vamos a dar gracias.
Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, nos encontramos, Señor, en este punto de la tierra, Señor, para hablar lo que tú dijiste en la Biblia, Señor. Y tú incluso nos enseñaste cómo debemos acercar. Tú dijiste, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre Celestial, por ese privilegio, Señor, que tú nos has dado, Señor, de abrir el libro, Señor. Daniel, en ese tiempo, tú no le dejaste, Señor, tú le dijiste que le sellaras, porque eso es para este último tiempo, Señor. Incluso a Juan, cuando sonaron los siete truenos, Juan dijo que cuando yo iba a escribir los siete truenos, escuché una voz del cielo que me dijo, sella las cosas que están en el trueno. Eso era para Apocalipsis 17, nuestro mensaje de la hora, Señor Dios Todopoderoso, por eso estamos orgullosos, Señor. Apocalipsis 17 ha entrado en la escena, así como mensajes ha entrado también en cada tiempo y sazón, Señor. Hubo un mensaje con Moisés, con Abraham, con todos ellos, Señor. Y aquí en este último tiempo también ha sido un mensaje glorioso. Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, entonces ahora queremos ver nuestra realidad, oh Padre. Nuestro profeta se fue de la escena, pero ha quedado, incluso tú le dijiste, Señor, que almacenara el alimento espiritual para este último tiempo, como José, el tipo de Cristo, Señor, todo se ha cumplido. Ahora nuestra realidad, Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Oh, Padre amado, es un privilegio muy grande que tú nos has dado, Señor. Y tú sellaste, diciendo en Apocalipsis 22, 10, que no sellemos las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Gracias, Padre Celestial, nos sometemos ante ti con mucha reverencia. Con respeto sabemos de que esta palabra es de vida eterna. Te pedimos, Señor, a los hermanos y hermanas que estarán en la cena para esta lectura de esta tarde, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 61. Regresemos un párrafo para formar el cuadro. Párrafo 60 dice: Y ahora la razón que yo no escogí predicar esta mañana fue porque yo pensé que al enseñar lo entenderíamos mejor que solo tomar un texto y omitir detalles. Simplemente lo enseñaríamos. Párrafo 61. Ahora, él estaba diciendo que todos los salmos y todos los profetas hablaban de él. Bueno, por lo tanto, eso demuestra que todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento y todos los salmos, los cánticos, las alabanzas que fueron cantadas hablando de él. Tome, por ejemplo, el Salmo 22. Y cántenlo y compárenlo en la mañana de la crucifixión. Ven, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos mis huesos, ellos me miran, horadaron mis pies y mis manos. Sin embargo, todas esas cosas allí, ellos cantando ese salmo allá en el templo y crucificando a la mismísima persona. Ven, ven. Esos grandes líderes religiosos, esos grandes hombres, esos grandes maestros, y sin embargo tan ciegos que estaban leyendo los profetas y estaban cantando las alabanzas y cometiendo el crimen que dijeron que ellos harían. La misma cosa está sucediendo esta mañana. Párrafo 62.
Ahora escuchen atentamente, porque miren, yo ni siquiera voy a poner ninguna atención al reloj. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Ven, no me interesa. Ven, la congregación se regocija y dice amén. Así que ustedes pueden ver aquí que básicamente en el principio el mismísimo pensamiento que Dios tenía en su mente, Él lo escondió de todos esos eruditos. Y Él, solo un número selecto predestinado, un pueblo predestinado, fue el único que lo oyó. Y ahora escudriñen las escrituras a través de toda la edad de los profetas. Y vean si no fue la misma cosa. Ahora, y Jesús aquí los refirió a ellos, a los profetas y a los salmos. Él dijo que todos ellos hablaban de él. Ven, y aquí estos maestros judíos, rabinos, doctores de la ley, profesores, habían hecho exactamente lo mismo que ellos habían hecho antes. Párrafo 63. Ahora, fíjense. Otra vez, él dijo, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, las escrituras enteramente. ¿Qué estoy tratando de hacer? Mostrarles que esta Biblia es la cosa que está correcta. Amén. Párrafo 64. El otro día, parado en un cuarto de hospital hablando, una hermana me había pedido que le explicara tocante a las denominaciones. ¿Por qué nosotros estamos esto en contra de las denominaciones? A algunas personas denominacionales. Ven, ustedes tienen que regresar a la palabra, porque la palabra es Dios. Ven, y Jesús declarando lo mismo aquí, que la palabra es Él. Ustedes no pueden hacer que la escritura se contradiga ella misma. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne. Ven. 65. Ahora, aquí él dijo, dice, escudriñad las escrituras, ellas dan testimonio de mí. A vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y es eso, ¿verdad? Y ellas son las que dan testimonio de mí y yo estoy dando testimonio de ellas. Y si yo no hago las obras que están prometidas que yo haría, entonces no me oigan. Mas si yo hago las obras y ustedes no pueden creerme a mí, crean las obras, porque ellas testifican que Él es la palabra. Oh, parece como que no pudiera ser más claro. Ven, muy bien. Ahora, escudriñad las escrituras. Él dijo que Moisés y todas las leyes y demás, y los profetas y los salmos hablaban de Él. Y otra vez, Él dijo que las escrituras daban testimonio de Él. Párrafo 66. Él es el tema principal de toda la Biblia. Si ustedes leen la Biblia y no ven a Cristo en cada versículo, regresen y léanla otra vez. Ven, si ustedes no pueden ver a Cristo en cada versículo de la Biblia, entonces ustedes léanla otra vez, porque algo se les ha pasado por alto. La Biblia es Cristo. Él es la palabra. Cuando ustedes leen, en el principio creó Dios. Allí está Cristo. Ven. Todo, desde eso hasta el amén, en aquello, en Apocalipsis, cada palabra está testificando de Jesucristo. Esa es la razón que estos libros añadidos que ellos llaman el segundo libro de Daniel y el libro de los Macabeos y el purgatorio de Agés y cosas como esas, ven, no se habla de ellos en la escritura, ven, no cuadra con el resto de ella, no hay lugar en donde colocar el purgatorio allí. No hay lugar en donde colocar la intercesión de los santos y cosas. No hay lugar allí para eso. No hay lugar para una denominación. No hay lugar para credos fuera de ella, de la Biblia. Ven, así que cuando ustedes ven esas cosas, ellos sencillamente no entran en el cuadro. Y esa es la razón que la gente que ha añadido esos tienen su rompecabezas, todo mezclado. Ven, ellos no pueden colocarlo correctamente. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 67. Pero si la cosa es armada correctamente, allí está el cuadro completo de la caída y de la regeneración. Todo el cuadro de la creación y todo el plan de Dios revelado allí mismo en Jesucristo. Amén.
Ese es todo el cuadro puesto junto, toda hendidurita y rinconcito. Es igual que, ahora, yo no digo esto para ser sacrílego, pero es igual que armar un rompecabezas, perdón. Por esta razón nosotros tenemos cuadros hoy en día que se miran horribles. Dicen, nosotros somos creyentes y la vaca está comiendo pasto arriba del árbol. No funciona. Eso es cuando dicen, sí, Él es en toda manera, pero solo en una cierta. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, en todo, con excepción de una cierta cosa. Bien, entonces ustedes arruinan su cuadro. Párrafo 68. La Biblia dice que Él es el mismo en San Juan 5, mejor dicho, San Juan 14, 12. Él dijo, Él, cualquiera, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Bueno, eso fue para otra edad. Allí tienen su cuadro mal otra vez. Ustedes tienen a un hombre pescando peces allá en el desierto, en un montón de arena caliente en donde no hay peces. Ven, ven. Ustedes tienen que traerlo de nuevo a donde él está pescando en Galilea, en donde hay abundancia de peces. Ven ustedes, ven. Ustedes tienen que hacer que el cuadro se mire bien. Es el gran cuadro de Dios. Y únicamente hay una sola manera que ustedes lo verán. Eso es cuando ustedes ven a Jesucristo. Ahí está la Biblia completa. Él es el tema principal de la Biblia. Párrafo 69. Ahora, ustedes se dan cuenta que de cualquiera de estos lugares aquí, uno pudiera tomar un texto y sencillamente es difícil para un predicador mantenerse callado. Parece que él quisiera seguir con ello, pero no, pero uno tiene que regresar a lo que estamos enseñando. Él es el tema principal de la Biblia. Él estaba en los profetas. Él estaba en los salmos. Él estaba en la historia de la Biblia. La Biblia es un libro profético. Es un libro histórico. Es un libro de amor. Es un libro de cantos. Es un libro de vida. Y allí adentro ustedes encuentran a Cristo. Él estaba en los profetas, Él estaba en los salmos, Él estaba en la historia y Él también está en la Biblia, las cosas que han de venir. Así que Él era de antes y hasta lo después. ¿Qué es lo que hace entonces a Él? El mismo ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 70 por último. Y si ustedes inyectan algo allí que no le hace a Él el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano Lee, ¿a dónde les lleva? Ustedes tienen un cuadro horrible allí. Pues él era la historia, ven. Y él es el profeta. Él es los salmos. Él es todo. Y si ustedes no pueden hacerlo a él todo. Y él mismo, ¿en dónde? ¿A qué se asemeja su cuadro? ¿Lo ven? La congregación dice amén. Muy bien. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Dios no llama al hombre a juicio sin primeramente advertirlo. Párrafo 70. Perdón. Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo 71. Él es la cosa. Él era los profetas. Él estaba en ellos. Él estaba en los salmos. Él estaba en la historia. Y Él es las cosas por venir. El mismo ayer, hoy y por los siglos.
Hebreos 13:8, si ustedes las están anotando. Él entonces debería ser, él debería ser el principal, si eso es lo que él es, y nosotros lo creemos. ¿No es así? La congregación dice amén. Entonces, si él es eso, entonces él debería ser el tema principal de nuestro hablar, de nuestro pensar, de nuestro cantar, de nuestro caminar. Amén. Él debería ser el tema principal de nuestra vida. Si él es el tema principal de la Biblia y la Biblia está en nosotros, entonces él debería ser el tema principal de todo lo que nosotros hacemos, decimos o pensamos. Debería ser Cristo. ¿Es correcto eso? Amén. Muy bien. 72. Puesto que pensamos esto, puesto que Él ha sido hecho a la cabeza de todas las cosas para nosotros, aquí. Aquí en los Colosenses, así lo dice, Él es la cabeza de todas las cosas para nosotros. Ustedes dicen, ¿qué de los pecadores? Él fue hecho para ser el juez del pecador, si es que él no lo acepta. Él fue hecho la gloria para el creyente, el cual sí lo acepta. Así que allí, cosas, todas las cosas fueron hechas por él y para él. Y se necesita la noche para expresar la gloria del día. Se necesita el vaso de deshonra para expresar el amor y el cuidado para el vaso de honra. Se necesita una mujer mala que usa ropa inmoral y vende su moral para expresar la virtud de una genuina dama decente, ¿ven? Se necesita un hombre deshonesto y ladrón para expresar la genuidad de un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Se necesita al hipócrita para mostrar al creyente lo que él es. Así que todas las cosas fueron hechas por él. Y siendo que él fue hecho, todas las cosas, hecho para todos nosotros, todas las cosas fueron hechas por él. Entonces, siendo que eso es verdad, deberíamos hacer que nuestra identificación debería ser con él. Nosotros mismos deberíamos estar identificados con él, porque él mismo se ha identificado con nosotros. Nosotros deberíamos estar identificados con Él. ¿Cómo? Viviendo por Él, no solo una confesión. Mucha gente toma una confesión, dice, yo digo que ha llegado ahora a este punto. ¿Es usted un cristiano? Yo soy metodista. Bueno, eso está muy lejos de ser dándose usted mismo a conocer como un cristiano. Bueno, mire. Mire lo que hacen los metodistas. Yo soy bautista. Mire lo que hacen los bautistas. Yo soy católico. Mire lo que ellos hacen. ¿Ve? 74. Pero la única manera que ustedes de hecho pueden ser un cristiano es que Cristo mismo se identifique en ustedes. ¿Cómo nos hace eso que nos dé una punzada? Yo espero que a todos en la cinta les haga eso también. ¿Ve? ¿Ve? Usted dice, yo soy pentecostal. Eso no significa nada. Es Cristo identificado en usted. Eso es cuando Él lo ha reconocido a usted. Dice, yo hablé en lenguas. Los demonios también hablan. Yo grité. Los mahometanos, budistas y todos gritan. Los indios dan alaridos en la danza de la serpiente. ¿Ve? Seguro. Todos ellos lo hacen, cultos, clanes y todo lo demás, dan alaridos y dan de gritos.
Ellos dan de gritos y gritan en un juego de béisbol. Pero cuando Cristo es identificado en ustedes, el mismo identificándose, entonces ustedes son como Cristo, lo cual la palabra cristiano significa ser como Cristo. Allí está su identificación. Muy bien. Ahora, y puesto que Él es nuestra identificación, entonces nosotros deberíamos estar identificados con Él, viviendo por Él. 76. Fíjense, Dios ha tenido un triple propósito en este gran misterio secreto. Dios, en su gran misterio secreto que Él tenía desde antes que el mundo empezara, Él tiene un triple propósito en ello. Y ahora, sobre lo que queremos hablar en esta mañana es, ¿cuál es ese triple propósito? ¿Ven? Ahora, yo creo que con la ayuda de Dios, quien está presente, y Él nos lo mostrará. Ahora, si Él tiene este triple propósito, nosotros queremos darnos cuenta cuál es este triple propósito. 77. La primera cosa fue que Dios mismo quería revelarse a la gente. Él no podía hacerlo como el gran Jehová Dios, quien cubría todo espacio, tiempo y eternidad. Él no podía. Él es muy grande para que alguna vez se revelara a individuos, porque sería muy misterioso. ¿Cómo pudiera ese gran ser que nunca empezó, que después que ustedes pasaran más allá del cielo de cientos de billones y trillones de trillones de años luz y hasta allá a lo infinito, a la eternidad, y hay una gran criatura que era todo eso y todavía es? 78. Pero lo que Él quería hacer, Él amó la paternidad, pues Él era un padre. Y de la única manera que Él podía expresarlo era llegar a ser un hijo del hombre. Esa es la razón que Jesús continuaba diciendo, el hijo del hombre. ¿Ven? Ellos no sabían de lo que Él estaba hablando, muchos de ellos, pero ¿lo entienden ahora? La congregación dice amén. ¿Ven? Él mismo quería expresarse. Eso fue uno de sus tres grandes propósitos. Fue de que Él mismo expresarse, Él mismo identificarse con seres humanos para Él mismo revelarse en Cristo. 79. En segundo lugar, tener la preeminencia en su cuerpo de creyentes, el cual es su novia, para que Él pudiera vivir en individuos. 80. Ahora, Él podía hacer eso en Adán y Eva, pero el pecado los separó. Así que ahora tenía que haber alguna manera de regresarlos de nuevo. Oh, hermanos, miren, esto es rico para mí, aún el solo pensar de ello, ¿ven? ¿Ven cuál fue el propósito de Dios? Ahora, ¿por qué Él no guardó sencillamente a Adán y a Eva de esa manera? Entonces Él nunca hubiera sido capaz de expresar su plenitud, su atributo en plenitud. Porque Él pudiera haber sido un padre allá, eso es verdad. Pero Él también es un salvador. Ustedes dicen, ¿cómo sabe usted que Él lo era? Él es porque yo he tenido la experiencia, ¿ven? ¿Ven? Él es un salvador. Y Él tenía que expresar eso. ¿Y cómo podía Él hacerlo? Únicamente por medio de Cristo. ¿Cómo podía ser Él un hijo? Únicamente por medio de Cristo. ¿Cómo podía ser Él un sanador? Únicamente por medio de Cristo, ¿ven? Todas las cosas se reúnen en esa sola persona, Jesucristo. Oh, hermanos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: Cristo es el misterio de Dios revelado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 81, dice: cuando yo pienso de ello, yo solo veo las denominaciones pasar de la escena.
y todo lo demás solo desvanecerse. Ven, cuando yo veo el gran propósito de Dios, el mismo revelándose y teniendo primero que revelarse el mismo en Cristo, la plenitud de la deidad corporalmente, y luego traer esa plenitud de la deidad corporalmente dentro de un pueblo en el cual él puede tener la preeminencia, la supervisión, el liderazgo. 82. La otra noche, si ustedes no obtuvieron la cinta, yo prediqué aquí una noche sobre un prisionero de Jesucristo, Pablo, un prisionero. Ven, cuando Dios logra que usted sea su prisionero, entonces usted no puede hacer nada sino lo que el Espíritu le dice que haga. Pablo, con toda su gran intelectualidad, él enseñó, él fue enseñado por Gamaliel para algún día llegar a ser un gran sacerdote o rabí. Y él tenía ambiciones elevadas. Él era intelectualmente un gran hombre, una gran autoridad, un gran hombre en la nación. Pero él tuvo que sacrificar toditito eso, ven, para llegar a ser parte de la palabra, para expresar a Jesucristo. Él sabía lo que era decir. Él tenía la intención de ir a algún lugar. Algunos hermanos lo habían llamado, pero a él le fue prohibido por el Espíritu hacer su propia voluntad. ¡Oh, sí, sí, la gente, aún espiritualmente a medias, pudiera captar eso! Bien, a él le fue prohibido hacer su propia voluntad. Él únicamente podía hacer. El Espíritu me prohibió. Bien, él era un prisionero de Cristo. Párrafo 83. Entonces un día esa adivina quien él sabía, Pablo sabía que él tenía poder para echar fuera a ese demonio, pero él únicamente lo podía hacer si Dios lo permitía. Día tras día ella lo seguía clamando detrás de él, pero un día el Espíritu le dio permiso. Entonces él la reprendió al Espíritu que estaba en ella. Bien, él sabía lo que era ser un prisionero. Párrafo 84. Moisés, su intelectualidad, él tuvo que perderla con el fin de encontrar a Cristo para ser un prisionero. Entonces, cuando Dios le sacó todo el mundo de él y todo lo del hombre poderoso que él era, y parada en la presencia de esa columna de fuego ese día, él se encontró sencillamente sin palabras. Él dijo que ni siquiera podía hablar. Dios entonces tenía un prisionero. Ven, ustedes no lo intentarán conforme sus propios esfuerzos. Entonces Dios tuvo que dotar a este hombre o investirlo con poder suficiente para que él pudiera ir allá. Y él dijo: Señor, yo le dije a Faraón lo que tú dijiste y él no lo hace. Él dijo: entonces toma esta, tu vara. Dios hablando, esa es la palabra de Dios. Sal allá afuera y apúntala hacia el este. Y llama a las moscas. Y las moscas vinieron a existencia por creación debido a que él tenía un prisionero que Faraón no podía comprar con nada. Nadie lo podía desviar a él para ningún lado. Él era un prisionero completo en las cadenas de la palabra de Dios, atado únicamente a así dice el Señor. Párrafo 85. Oh, si Dios puede obtener prisioneros de este tipo. Ahora, eso es cuando él puede expresar la preeminencia. ¿Ven ustedes? Él tiene al hombre o a la persona en el punto que no sabe nada sino Cristo. ¿Entienden ustedes lo que quiero decir? La congregación dice amén. Muy bien, eso es en segundo lugar. Primero, para él mismo expresarse completamente Dios en Cristo. Segundo, para tener la preeminencia por medio de esto en su iglesia, el cual es su cuerpo, la novia, hasta que él pueda tener la preeminencia para él mismo expresarse por medio de ellos. Muy bien. Y en tercer lugar, para restaurar el reino a su posición correcta, la cual cayó por el pecado del primer Adán. De regreso a donde él caminaba con la frescura de la tarde con sus hijos, hablaba con ellos, tenía compañerismo con ellos. Y ahora el pecado y la muerte los habían separado a ellos de su presencia y de su expresión completa. ¿Lo leen ustedes? Antes de la fundación del mundo, para expresar todos sus atributos, lo que él era,
Párrafo 86. Por lo tanto, si cualquier trinitario aquí tan solo se rindiera a usted mismo por un momento, usted puede ver que el Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses, son tres atributos del mismo Dios. Ven, es una expresión, Padre. Él era, quería ser un padre, él era un padre, él era un hijo y él es el Espíritu Santo. Y el Padre y el Espíritu Santo son el mismo Espíritu. ¿No lo ven ustedes? ¿Lo entienden? La congregación dice amén. No tres dioses. El diablo les ha dicho esas cosas para hacerlos a ustedes idólatras. Ven, es un solo Dios expresado en tres atributos. El ser padre, el ser salvador, el ser hijo, el ser sanador. Ven, son sus expresiones. 87. Yo quiero seguir un poquito despacio solo para que aún la gente escuchando la cinta capte la idea que pueda ver. Me tomaría horas y horas con cada uno de esos temas, pero yo espero que lo estoy haciendo lo suficientemente claro para que ustedes puedan ver a lo que estoy llegando. Ven. Dios expresado en Jesucristo, quien era Padre, Hijo y Espíritu Santo. La plenitud de la deidad corporalmente. Ahora toda la plenitud de la deidad corporalmente mora en su iglesia. La preeminencia, todo lo que Dios era, Él lo derramó en Cristo y todo lo que Cristo era fue derramado dentro de la iglesia, los creyentes, no una denominación. Llegaremos a eso en unos cuantos minutos y se les quitará de su mente para siempre. Ven, mostrarles a ustedes qué causa eso con la ayuda de Dios si Él nos lo permite. Párrafo 88. Ahora, ¿cuál es su propósito? El mismo expresarse como un hijo. Ven, y ahora, que en Él pudiera habitar la plenitud de la deidad corporalmente. Yo soy, yo lo tengo abierto aquí en Colosenses, delante de mí. Ven, que por toda la escritura, eso es lo que fue el propósito Dios entonces mediante esta vida de ese hijo, su cruz, la sangre dice aquí, de su cruz, para que él pudiera reconciliar consigo un cuerpo, una novia, la cual es Eva, la segunda Eva. Y Dios lo mostró en un tipo, igual que él lo mostró en Moisés y todos los demás. La misma cosa que él hizo en Adán y Eva mostrando un tipo de que ellos eran Cristo y la novia. Él es el segundo Adán. La iglesia es la segunda Eva. Y mientras la segunda Eva se comprometa en contra de la palabra, ¿no está ella haciendo la misma cosa que hizo la primera Eva? La congregación dice amén. Tratando de decir, bueno, eso fue para alguna otra edad. Y llegaremos a eso en unos cuantos minutos. Si es que él dijo que eso era para otra edad. ¿Cómo puede ser para otra edad? Cuando Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero Dios se ha propuesto eso y lo ha escondido de los ojos de los prudentes y sabios y lo revela a los niños predestinados. ¿Quiénes fueron predestinados a recibirlo? Párrafo 89. Esa es la razón. Observen a través de todas las edades, cuando esa luz tocado a algunos, ellos la rechazaban y se deshacían de ella rápido. Y grandes intelectuales y esos grandes sacerdotes parados allí, había allí rabinos, de grandes maestros con autoridad, como diferentes personas, como Nicodemo y ellos, el hombre pulido en conocimiento, y él ni siquiera podía entenderlo. Y allí estaban esos grandes sacerdotes parados allí y rabinos quienes fueron enseñados en esa palabra, hermanos. Ellos la sabían intelectualmente y él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y sus obras queréis hacer. Piénsenlo, hombres santos. Uno no podía señalarles con el dedo nada de su vida o la vida de sus padres o la vida de sus abuelos o la vida de sus tatarabuelos. Si ellos lo podían señalar, ellos morían en vergüenza, eran apedreados a muerte. Pero aquí se para Jesús, llamando a ese grupo, un montón de demonios, gente religiosa. Párrafo 90 por último.
Ahora, oh, miren la gran revelación. Ahora para restaurar de nuevo su relación de parentesco, para regresar de nuevo. Ahora, él tenía que permitirles que se prendieran, perdieran, perdón. ¿Entienden eso? Él tenía que permitirles pecar, ponerles en libre albedrío. Él no podía hacerlos pecar y permanecer Dios y luego castigarlos por algo que él lo hizo hacer. Pero cuando él puso al hombre en asociación con él, entonces permitió al hombre actuar como un agente con libre albedrío. Ven, la misma cosa en la que él los tiene a ustedes hoy. Ven, ven, ustedes actúan de cualquier manera que ustedes quieren. Ustedes son un agente con libre albedrío. Y así que, por lo tanto, si él puso al primero de esa manera, él tiene que poner al segundo de esa manera. Él tiene que ponerlos a todos de esa manera. O él actuó mal en primer lugar. Bien, pero todos están en esa misma base. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 91 al 100. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Mensaje: Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo 91. Ahora, fíjense en él. Al traer eso y permitir a ese hombre hacer eso y saber que él lo haría. Sabía que él lo haría, pero ¿qué hizo eso? Eso desplegó su atributo como Salvador. Y todo el propósito entonces se queda en Jesucristo, para llegar a ser Dios mismo, para tomar la pena de su propia ley, muerte, para morir, para redimir a la esposa que estaba perdida por rechazarlo a él. Cuando Eva se alejó de la palabra, ella se alejó de su compañero. Y cuando la iglesia se aleja de la palabra para unirse a una denominación, ella rechaza y comete fornicaciones con el mundo de la sabiduría del hombre, rechazando la autoridad de la palabra de Dios. ¿Suena eso claro? La congregación dice amén. La Biblia dice, cometiendo fornicaciones espirituales. Cualquier palabra en la Biblia que es rechazada o si cualquier interpretación propia es puesta a ella, eso es absolutamente rechazar y cometer adulterio en contra de Dios, quien es su esposo. Y una adúltera nunca entrará en el reino del cielo. Nosotros sabemos eso, ¿ven? Ahora, ¿ven? Eso es lo que Eva hizo en primer lugar. 92. Ahora, fíjense otra vez. Ahora, ¿cuál es su triple propósito? Él mismo manifestarse en Jesucristo, para entrar en el cuerpo por medio de Jesucristo, para tener la preeminencia. ¿Para qué? Para restaurar de nuevo el Edén, traer de nuevo eso que se perdió. Eso era la única cosa fuera de orden. Todo el resto de sus cosas estaban en orden. Amén. Pero él tuvo que permitir poner al hombre como un agente con libre albedrío para que cayera, para que él pudiera ser un salvador, para desplegar lo que estaba en él, ¿ven? Su atributo de salvador. Algo tenía que estar perdido. Y la mera cosa, ese hombre cayó y llegó a estar perdido. Él llegó a ser el salvador de eso, tomando su propia ley. Y él no podía hacerlo como ese gran Jehová que cubría todo espacio, tiempo, ¿ven? Él no podía hacerlo. Y él tuvo que llegar a ser un hombre. Y él tomó parentesco con el hombre que estaba perdido. Amén. Y llegó a ser un hombre, Dios hecho carne. Aleluya. Piensan que estoy emocionado, pero no estoy. Algo adentro. 93. Dios. De ser Dios llegó a ser yo, para llevar mi pecado sobre él, para que él pudiera hacerme él. Amén.
regresando a su gran propósito de hijos e hijas de Dios, pues Él es el Padre eterno. Amén. Ese atributo estaba en Él, ¿ven? Así que eso tenía que ser desplegado. Ahora, ¿ven el triple propósito completo? ¿Ven? Para Él mismo expresarse. Él quiere llegar a ser. Ahora, el mundo está perdido. Ahora, Él tiene que expresarse Él mismo en un hombre para llegar a ser un salvador a través de la reconciliación de la sangre de su cruz. Ahora, Él tuvo que llegar a hacer eso para así morir, con el fin de salvar y para regresar Él mismo de nuevo dentro de la iglesia, para tener la preeminencia en su iglesia. Amén. 94. Ahora recuerden, no puede ser y no será y nunca será y nunca ha sido una denominación. Él tiene que tener la preeminencia y Él es la palabra. Amén. ¿Cómo puede cualquier credo ser inyectado allí adentro? Convierte a la iglesia en una prostituta. El tomar las palabras de cualquier hombre, de cualquier credo o de cualquier denominación es marcado inmediatamente en Apocalipsis 17 como una ramera y prostitutas. La iglesia católica romana siendo la ramera y las protestantes siendo las prostitutas. Está tan claro que cualquier persona pudiera leerlo. Nosotros hemos pasado por las edades de la iglesia y ustedes pueden ver eso en esas cintas si ustedes lo desean. Exactamente. Entonces, todo lo que se une con un credo fuera de la Biblia es una ramera en los ojos de Dios. Y ha hecho la misma cosa que Eva hizo. Se ha alejado de la palabra, la cual es Cristo. Oh, hermanos. Muy bien, 95. Nosotros ahora vemos su misterio que Él tenía escondido en su mente antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora, ¿les gustaría leer un poquito de esto? Leámoslo. Si ustedes tienen bastante tiempo, la congregación dice amén. Lo leeremos. Ahora, abramos todos solo para una sola lectura, a lo menos al libro de Efesios. Y empecemos a leer en el primer capítulo de Efesios. Y ahora, mientras la lección de escuela dominical continúa ahora, en esta triple manifestación de Cristo, leamos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ahora, fíjense, no está dirigido al mundo, sino a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. 96. ¿Cómo entran ustedes en Cristo Jesús? ¿Por unirse a la iglesia? La congregación dice no. ¿Por un nacimiento? Por un solo espíritu. Primera de Corintios 12. Somos, el hermano Branham lo dice así, todos bautizados en un cuerpo, ¿ven? Muy bien. Esos son a los que él les está hablando. Ahora, eso no está dirigido al mundo de afuera. No podemos hablarle al pecador sobre esto, porque él no sabe nada al respecto. Pablo no lo dirigió a ninguno de los pecadores. Él dijo, esto es para ese grupo allá que está en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. 97. Lugares celestiales. Oh, ¿cómo quisiera que tuviera tiempo? Aquí yo lo tengo marcado, aquí mismo en mi Biblia, tocante a lugares celestiales. ¿Qué son los lugares celestiales? Lugares celestiales, solo por un momento, es la posición de un creyente en Cristo, ¿ven? En donde el creyente se para en Cristo, en lugares celestiales.
según nos escogió, escuchen atentamente, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió Él? Antes de la fundación del mundo. Cuando su gran misterio escondido, su gran secreto, Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿En qué? Amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. 98. Predestinado. Allí está el misterio. Él, antes de que Cristo o de que cualquier otra cosa aún hubiese en la tierra, ¿ven ustedes su gran misterio? Que Él escogió a la novia, sabiendo que Eva caería por descreer la palabra, sabiendo que ella caería, pero Él escogería a una novia que no caería, que se aferraría a esa palabra a pesar de lo que todo el resto del mundo tuviera que decir al respecto. Ellos se aferrarían a esa palabra. Ellos están predestinados para pararse allí, ser adoptados hijos por medio de Jesucristo. Predestinó a la iglesia para esa gran gloriosa posición. 99. ¿Ven ustedes ahora el secreto? ¿Para qué? Para restaurar la Eva caída, pues ella fue la representación anticipada de la iglesia. Y ahora fíjense, así como Dios le abrió el costado a Adán y sacó a Eva de su propia carne y sangre y dividió su espíritu, siendo masculino y femenino, y el femenino lo puso en Eva, tomó la costilla de debajo de su costado e hizo a Eva de ella. Así también Dios hizo la misma cosa. Sacó la sangre y el agua del costado de Cristo, y Cristo es la palabra, y tomó la palabra e hizo a Eva, su iglesia, ¿ven? Regresándola de nuevo a él mismo, redimida por la sangre que salió de su cuerpo. ¿Lo ven ustedes ahora? La congregación dice, amén. El gran misterio de Dios siendo desenvuelto, que había estado oculto desde antes de la fundación del mundo, pero lo representó anticipadamente por todo el trayecto. Ahora fíjense, nos damos cuenta de eso, que él hizo eso, y aquí en Efesios y en muchos otros lugares, pero eso les dará a ustedes lo suficiente para, ahora, a través de todas las edades, Él ha estado lentamente desenvolviendo este misterio. ¿Lo pueden ustedes ahora ver? Ahora, a través de todas las... Párrafo 100. ¿Cómo Él? ¿Qué sucedió ahora en la representación anticipada? Él abrió el costado de Adán y tomó parte de su carne. ¿Quién era Adán para hacer a Eva? La novia tiene que ser la palabra. Pues Él es la palabra. Ella no puede pararse en credos. Ella no puede pararse en denominaciones. Ella no puede pararse en buena conducta. Ella tiene que pararse solamente en la palabra, porque ella es parte de Él. Ella fue tomada de Cristo. ¿Ven? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 101 al 110. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Cristo es el misterio de Dios revelado. Del año 63-07-28. Párrafo 101. Y para estar seguro que todo el rapto ahora, Lutero fue una parte. Wesley fue una parte. Los profetas fueron una parte.
Si ellos no son una parte, justamente en la revelación en la que ellos estaban formando el cuerpo, pies, dedos, brazos y demás, hasta llegar a la cabeza, lo cual llegaremos a eso en unos cuantos minutos, ¿eh? Eso hace el rapto total, es el cuerpo de la palabra, el cual es Cristo, amén. Fuera de eso, ustedes están perdidos. A mí no me interesa cuán buenos sean ustedes o con quién estén ustedes relacionado o con quién es su compañerismo o cuál es su organización. Ustedes están perdidos fuera de esa palabra, estando dentro de ustedes. 102. Si permanecéis en mí, la palabra y mi palabra permanece en vosotros, entonces pedid lo que queréis, porque ustedes y la palabra son lo mismo. Él tiene la preeminencia, él tiene el señorío. Ustedes son prisioneros de él. El mundo está muerto. Ustedes no tienen nada más. Ustedes ven al resto de la gente viviendo de la manera que ellos lo hacen, pero sin embargo ustedes no lo hacen. Ustedes son prisioneros. Ustedes están enyugados con él. Mi yugo es fácil, enyugado con Cristo, con su palabra. Yo solamente hago aquello que le agrada al Padre. Si no podéis creer que yo soy Él, entonces creed la palabra. Es tan perfecto. Fíjense, 103. Ahora, a través de todas las edades, Él ha estado gradualmente revelando esto, lentamente, desenvolviéndose el misterio, por medio de los profetas y por medio de los tipos. Ahora, nosotros podemos pasar a eso. ¿Y cómo ha estado el mismo expresándose? Él mismo se expresó en Moisés. Miren a Moisés. Nació en el tiempo de persecución de los niños. Él nació para ser un libertador y fue escondido en los juncos. Igual que Jesús fue llevado allá en Egipto. Él salió, él subió al monte y regresó con los mandamientos. Jesús subió al monte, su primer sermón, el sermón del monte, bajó con los mandamientos. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer que para codiciarla ya adulteró. Dador de la ley, sacerdote, rey, líder, exactamente. 104. Él mismo se expresó en José, nació entre la denominación, sus hermanos. Ellos lo odiaban sin causa, porque él era espiritual. Él veía visiones, Dios estaba con él. Él podía interpretar sueños, y sus hermanos lo odiaban. Él fue vendido por sus hermanos, por casi 30 monedas de plata, exactamente como él fue vendido por Judas Iscariote, uno de sus hermanos, por 30 monedas de plata. Él fue arrojado dentro de una cisterna y se suponía estar muerto. Correcto, ellos le dijeron al padre que él estaba muerto. Él fue arrojado dentro de esa cisterna, sacado y fue a la diestra de Faraón, en la cárcel. ¿Cuánto él sufrió allí? Y allí fueron dos salvos, el copero y el panadero. Uno de ellos se perdió y el otro fue salvo, quise decir. El copero, uno de ellos se perdió y el otro fue salvo. Igual en la cruz, cuando él estaba en su casa de prisión, ligado a la cruz por nuestros pecados, cuando él llegó a ser un prisionero, un ladrón se perdió y el otro fue salvo. ¿Ven? Exactamente. 105. Entonces él llegó a estar a la diestra de Faraón, el rey del cual él había soñado, y había tenido la visión de que él se sentaría a los pies del rey y que toda autoridad en Egipto se le daría a él. Su visión tenía que cumplirse. Él pudo haberla meditado muchas veces mientras él estaba en esa prisión allá con su barba creciendo y demás. Pero él meditó en algún día con su visión. Tenía que cumplirse. Aunque se tarde, tiene que suceder. Como hablé anoche o la noche anterior, el miércoles en la noche aquí en el servicio, ¿ven? Tiene que suceder. Cuando Dios así lo dice, tiene que suceder. Es un profeta vindicado y tiene que suceder, porque es la palabra de Dios. 106. Y la palabra viene únicamente al profeta. La palabra profeta significa un revelador de la divina palabra escrita, lo mismo que significa uno que predice, ¿ven? O vidente. Fíjense, y como el vidente, el cual ustedes saben que les está prediciendo, él está divinamente vindicado si es que lo predice, viene a suceder.
Si hay uno que es profeta que hablara a vosotros y les dijera ciertas cosas que van a suceder, y si no suceden, no lo escuchen a él. Pero si sucede, entonces yo estoy con él. Más vale temerle porque yo estoy con él. ¿Ven ustedes? Eso es exactamente. Allí está la vindicación. Allí está en donde ustedes saben si es la verdad o si no lo es. Dios está respondiendo por medio de su palabra o su pueblo, por medio de personas, ¿eh? Dios únicamente habla por medio de los hombres. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. La vid no lleva el fruto, los pámpanos hablan, llevan el fruto de la vid. Fíjese, siempre ha sido de esa manera. Y 107. Ahora nos damos cuenta entonces de José que ningún hombre podía tocar o venir de Faraón sin primero ver a José. Ninguno puede venir al padre sino por el hijo. Y cuando José dejaba el trono, ellos tocaban trompetas. Dóblese toda rodilla. Viene José. Gloria. Y algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará cuando él deje el trono de su padre. ¿Ve? Para venir. Todos darán testimonios que él es el hijo de Dios. O ustedes. Es demasiado tarde para ese entonces. Háganlo ahorita. 108. Ahora nos fijamos que por medio de los tipos pudiéramos aún tomar a David, como yo hablé de él hace un rato, saliendo de su trono, rechazado por su propio pueblo, subiendo el mismo monte, el monte de los olivos, mientras él iba rumbo a su prisión. Él iba rumbo a su casa de prisión porque él fue rechazado de sus hermanos y de su propio pueblo. Él subió llorando. Ese era el espíritu de Cristo en él, para ser rechazado mientras miraba a Jerusalén y lloraba y decía, Jerusalén, ¿cuántas veces yo, un rey rechazado? 800 años después, el hijo de David se paró mirando sobre Jerusalén, allá arriba sobre Jerusalén y rechazado, lloró sobre Jerusalén y dijo, ahora ha llegado tu hora, ven. 109. Todas esas cosas lo tipificaron a él. Solo en tipo, pero sin embargo el misterio estaba escondido. Esos hombres no sabían lo que ellos estaban haciendo. Ellos únicamente sabían que ellos eran guiados por el Espíritu a hacer eso, a hacer algo. Ahora, reteniéndolo para los últimos días para la gran revelación, pero expresándose él mismo en Moisés, y en David, y en José, y en Elías, y a través de todos ellos, ustedes, pudiéramos tomar a cada uno de esos profetas y mostrar sus vidas y demostrar que perfectamente expresaban a Jesucristo, exactamente, sin embargo nunca revelando su secreto en totalidad, esperando para darlo a conocer en los últimos días como él lo prometió, esperando para ser completamente comprendido, ¿ven? Antes que él pudiera expresarlo, si él dijera toda la cosa. Porque la Biblia está escrita en misterio, Jesús le dio gracias al Padre por ello, ¿ven? Que fue escrita en misterios. 110. La vida del Señor ahora es misterio. Nosotros no sabemos cuándo Él viene, cómo Él viene, pero sabemos que Él viene, ¿ven? Y así también todos los misterios de Dios estaban esperando para este último día, después que Él ya lo ha completado. Entonces Él revela y muestra lo que Él ha hecho. Oh, hermanos, nunca reveló su misterio en totalidad. Es exactamente así, comparando los siete sellos. Ahora, cuando Dios usó a Martín Lutero para la salida de esa primera iglesia, o mejor dicho, esa edad de la iglesia, y cuando Él usó a Juan Wesley, Él gradualmente lo sacó, y en ellos se estaba revelando esa edad de la iglesia. Cuando nosotros, cuando estudiamos la Biblia ahora, nos damos cuenta, pero los últimos días, la razón que Él habló de ellos aquí y mostró esos siete truenos, es que eso fue una cosa tan tremenda. Y las revistas Look y Life. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Cristo es el misterio de Dios revelado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 111, dice la revista Life, entonces publicó ese círculo de una nube y luz allá diciendo que ellos no podían entenderlo y todavía no lo saben, pero aquí diciendo, ve allá y espera que sean revelados estos misterios. Y aquí meses antes que sucediera,
Y entonces sucedió exactamente de la manera que él dijo que sucedería. ¿Se fijaron ustedes en esa fotografía? Aún ese ángel a la derecha, cuando él se estaba materializando, descendiendo con sus alas hacia atrás y su cabeza fija de lado, ahí está en la fotografía, exactamente. Meses antes que sucediera, fue dicho aquí que él va a juntar al cuerpo de creyentes para revelar, juntar esos cabos sueltos. 112. Ahí vino Lutero. Él únicamente predicó justificación. Solo predicó duro en esa edad. Él no sabía qué edad era. Ahí vino Wesley y él predicó duro en toda su edad. ¿Ven? Y muchos otros sucedieron de ello, procedieron de ello, perdón. Y las otras iglesias surgiendo. Luego ahí vinieron los pentecostales predicando duro. Ellos se organizaron y regresaron directamente a muerte otra vez. Llegaremos a eso en unos cuantos minutos. Regresaron directamente a muerte. Y luego viene la revelación del misterio para revelar tocante a lo que ha sido todo ello. ¿En dónde estas doctrinitas? Como Lutero que sacó el catecismo y todo lo demás. Y Wesley trajo esto, eso y lo otro. Y estas otras cosas. Y los pentecostales trajeron la organización de igual manera. Y el bautismo de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cosas sin saber algo mejor. Porque luego regresa en los últimos días y recoge todos estos misterios. Y claramente los explica. Los revela. Porque todo está en los últimos días, cuando este gran misterio que Dios tenía en su corazón está siendo revelado. 113. ¿Lo entienden ustedes? La congregación dice amén. Si ustedes no lo entienden, regresen a esta cinta otra vez. Ya no sé cuánto más tiempo yo estaré con ustedes. Recuerden, esta es la verdad, así dice el Señor. Es la verdad, es la escritura, como los siete misterios de los últimos siete sellos, los misterios de ellos, los sellos ya habían sido abiertos y cada edad había sido cumplida y ellos allí habían dejado mucho espacio esparcido. Y Dios, no queriendo que estuviera esparcido, Él regresa y recoge esas cosas. Esas doctrinas que ellos empezaron y las sacó a la luz y reveló toda la cosa. Es la misma cosa que él está haciendo ahora al estar revelando el misterio de Cristo. ¿Cómo es que él fue el propósito triple de Dios para la iglesia? ¡Oh, hermanos! ¡Revelarlo a él! ¡Revelar! 114. Revelar. Dice el diccionario. Es dar a conocer. Dar a conocer, y especialmente, dice Wester, en verdad divina. Eso es lo que significa revelación. La revelación es la manera de Cristo de él mismo darse a conocer a su iglesia. Ahora, alguien pudiera decir, mire, hermano Branham, usted solo está diciendo esto. Ahora nosotros no decimos esto solo por decirlo. Ahora, fíjense, él mismo se dio a conocer a Pedro. Ahora, si ustedes quieren anotar esto y nosotros, si ustedes quieren leerlo a nosotros, nosotros lo leeremos. Si ustedes quieren, en San Juan Mateo 16, 15 al 17. Yo lo citaré. Cuando ellos venían del monte de la transfiguración, él dijo, ¿quién dicen los hombres que yo, el hijo del hombre, soy? 115. Unos dicen, oh, ellos piensan que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres uno de los profetas, Jeremías, o uno de ellos. Pero eso no era lo que él preguntó. Él dijo, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Ahora, esa es la iglesia a quien él está hablando, ven. ¿Qué piensan los hombres que soy yo? Hoy en día, esta religión social dice, él es un filósofo. Él fue un buen hombre. Nosotros creemos que sus enseñanzas son correctas. Es un tema por el cual vivir. Yo pienso que nos hará a todos mejores si lo viviéramos.
Nosotros deberíamos tener nuestras iglesias y todo lo demás que es nuestro. Eso es un Santa Claus. Santa Claus. San Nicolás, el Papá Noel. Como una historia de Santa Claus. No son expresiones de alguna iglesia que nosotros deberíamos expresar. Es una vida que usted mismo no la vive, pero él entra en usted y vive por sí mismo y usted llega a ser un prisionero. Y aún toda su intelectualidad humana llega a ser un prisionero. Usted es guiado por el Espíritu. ¿Y cómo sabe usted? Párrafo 116. Ahora, usted dice, quizás yo sé que estoy perdiendo mi mente. Quizás un hombre que pierde su mente hace eso. Pero si usted tiene la mente de Cristo, Cristo mismo se expresa por medio de usted. Muestra que es Él y que usted no ha perdido su mente. Alguna gente baja ilusiones de cosas. Bajo ilusiones de cosas sale y llega a ser demente. Bueno, eso nosotros sabemos que eso es incorrecto. Eso es del diablo, tratando de imitar la cosa real antes que llegue aquí. Ven, siempre hay uno falso, ven. Pero un hombre genuino pierde sus propios pensamientos y su propia mente. No que venga ciegamente de esa manera, no, señor. Usted viene con sus sentidos cabales y Cristo toma control de usted y él mismo se expresa. Y ahora para el mundo usted es una persona demente. Ahora, si usted está demente, usted realmente está demente, entonces no hay nada. El diablo no puede tomarlo a usted bajo completo control. Él lo hará que usted haga todo contrario a esta palabra. Pero cuando Cristo lo controla a usted, Él expresará esa palabra por medio de usted, porque es Él. Él es la palabra. Ven, y entonces usted puede ver la expresión de Cristo. No alguna ilusión de alguna cosa, sino un Cristo real y genuino. Él mismo expresándose por medio de usted. ¡Cuán hermoso! Ven. 117. Ahora observen. Él dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Él está preguntando a la iglesia, sus 12, de los millones de ese día. Él le preguntó a 12, su iglesia, de los millones en los días de Noé. Él le preguntó a 8, ven. Y él dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre, ven, en la cual fueron salvas 8 almas. Miren, yo no digo que van a ser 8 almas salvas. Ahora, no tomen eso todo mal. Yo nunca dije eso. Yo no sé cuántos van a ser salvos en ese último momento para raptar a ese grupo pequeño. Será un grupo pequeño. Les digo eso a ustedes. Pues estrecha es la puerta y angosto el camino, y pocos son los que la hallan. Párrafo 118. Pero cuando el gran cuerpo redimido de todas las edades salga, entonces ese allí va a ser una gran multitud. Apocalipsis 7 lo expresa. Una gran compañía a la cual nadie podía contar, que a través de todas las edades hayan salido esos que han caminado en la luz de la Biblia, en la medida que se les fue revelado a ellos. Y ahora sabemos que Wesley tenía más luz que lo que Lutero tuvo. Sabemos que los pentecostales sobrepasaron a Wesley, ven, ciertamente lo hicieron, porque gradualmente fue desatado, como lo hizo por medio de todos los profetas y demás, hasta que fue perfectamente dado a conocer la deidad corporalmente en Cristo. Y ahora el Cristo en la iglesia está apenas siendo dado a conocer. Toda la cosa es la revelación de Dios para regresar a Eva de nuevo a su posición correcta con su esposo. Fíjense, y Dios es el esposo de la iglesia y la iglesia es su novia. Párrafo 119. Pedro, cuando a él se le preguntó, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora fíjense, bienaventurado eres Simón. Jonás dice, lo cual significa hijo de Jonás. Ven, bienaventurado eres tú, porque no te reveló esto carne ni sangre. Tú nunca lo aprendiste en alguna escuela, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado a ti. Fíjense en lo que él le dijo a él sobre esta roca. Ese es Pedro, la simiente predestinada de Dios que había recibido esta luz y le fueron dadas las llaves del reino. Sobre esta roca de revelación de quién es Jesucristo, él es el Dios manifestado completamente.
sobre esta roca, no de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él siendo la segunda persona sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades nunca la derrumbarán, nunca prevalecerán contra ella. Ve, yo edificaré mi iglesia sobre esta roca, una revelación de Jesucristo. Amén. Párrafo 120, por último. Miren, Cristo en ustedes lo hace a Él el centro de la vida de la revelación. Ven, la vida de Cristo en ustedes lo hace a Él el centro de la revelación. Cristo en la Biblia hace a la Biblia la completa revelación de Cristo. Cristo en ustedes los hace a ustedes la completa revelación de toda la cosa. Ven lo que Dios está tratando de hacer. ¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? Usted diría, bueno, hermano Branham, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es la revelación de Jesucristo personalmente a usted. ¡Amén! Ve, no que usted se unió a una iglesia, o que usted dio un apretón de mano, o que usted hizo algo diferente, o que usted recitó un credo, o que usted prometió vivir por medio de un código de reglas. Pero Cristo, la Biblia, perdón, Él es la palabra que le fue revelada a usted. No importa lo que cualquiera diga, que suceda, es Cristo, pastor, sacerdote, lo que pudiera ser, es Cristo en usted. Esa es la revelación sobre la cual la iglesia fue edificada. Amén, amén, hermanos y hermanas. Una vez más recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 121 al 130. Amén. Mensaje: Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo 121. Usted dice, bueno, yo soy un luterano, yo soy un bautista, yo soy presbiteriano. Eso no significa no significa, el hermano Branham truena su dedo. Eso para Dios, nada en lo absoluto, ni un tronido de su dedo. ¿Qué es? Es Cristo siendo revelado, y Él es la palabra. Y cuando la palabra es revelada, ella misma se expresa, ¿ven? Ese es el propósito de Dios para Jesucristo. Fue para Él mismo expresarse, para tomar sus propias leyes y vivir por sus leyes y cumplir su ley al morir. Y Cristo, Dios, murió en la carne con el fin de condenar el pecado en la carne, para que Él pudiera traer a sí mismo una novia gloriosa, redimida de nuevo, que creerá únicamente en la palabra de Dios y no la cambiará, como lo hizo Eva, por concepciones intelectuales de hombre. ¿Lo ven ustedes? Esa es la idea de Cristo. Esa es la idea de Dios. El nuevo nacimiento revela esto. 122. Y si un hombre dice que él es nacido de nuevo, y trata de colocar estas promesas de Cristo de estos últimos días en alguna otra edad, haciéndolo a él el Cristo de ayer, pero no de hoy, entonces ese hombre o esa persona ha estado en una ilusión de Satanás. Y si ese hombre dice que él cree eso, y eso mismo no se manifiesta por sí mismo, por medio de él, Jesús dijo en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen por todo el mundo y en toda edad, echando fuera demonios y hablando en lenguas y todas estas grandes manifestaciones de los dones que seguirían, que ellos echarán. No ellos pueda que, o ellos deberían, ellos echarán. Y cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que es Cristo mismo expresándose en el individuo. O si él es intelectual, o si él no sabe su ABC.
La mitad de los apóstoles no lo sabían, ¿ven? Pero ellos conocían a Cristo. Ellos nunca reconocieron saber que Pedro y Juan habían salido de algún seminario. Ellos dijeron, ellos les reconocieron y se fijaron que ellos habían estado con Cristo cuando sanaron al hombre cojo, ¿ven? A la puerta. Ellos le reconocieron que ellos habían estado con Cristo. 124. El nuevo nacimiento es Cristo, es la revelación. Dios le ha revelado a usted este gran misterio, y eso es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes cuando junten a todo ese grupo en donde la revelación está perfectamente en armonía y Dios expresándola por medio de su palabra, por medio de las mismas acciones, las mismas cosas que él hizo, haciendo manifiesta la palabra? Oh, si la iglesia únicamente supiera su posición, un día la sabrá. El rapto entonces sucederá cuando ella sepa lo que ella es. Ahora fíjense, usted dice, hermano Branham, pero eso no. Oh, sí, sí es la verdad. 125, ¿se fijaron ustedes? Pablo nunca conoció físicamente a Jesús. Pablo nunca le conoció a él así. De la única manera que Pablo lo conoció a él fue por medio de una revelación, por medio de una visión. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Pablo únicamente conoció a Jesús por medio de la revelación, igual que Pedro lo conoció. Pedro lo había visto a él en la carne, pero él no lo conoció a él según la carne, porque Jesús así lo dijo. No te lo reveló carne ni sangre. Aún mi propia vida no te lo reveló a ti, sino mi Padre que está en los cielos te ha revelado la cosa a ti, de que Él es la palabra de Dios, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Pedro no lo conoció a él según la carne. Los hombres caminaron y lo tocaron a él, y todo lo demás. 126. Pablo tenía algo más grande que lo que tuvo cualquiera de los apóstoles, ¿ven? Pudieran haber dicho, bueno, yo tengo más revelación que tú, Pablo, porque, como tú sabes, yo anduve con él. Yo fui a pescar con él un día. Yo le oí a él hablar. Él se sentó en una barca conmigo y hasta me dijo, vayamos allá y pesquemos en ese lugar y pescaremos más peces. Y lo hicimos. ¿Ven? Nosotros lo vimos a él hacer cosas. Pero Pablo lo vio después de que él había muerto, fue sepultado y resucitado otra vez, y que él mismo se expresó en la columna de fuego que guió a los hijos de Israel. Sabiendo, Pablo, siendo un judío, nunca hubiera llamado a eso Señor, a menos que él hubiera visto la expresión, que él había regresado el mismo ayer y por los siglos. Él dijo, Pablo, en otras palabras, yo soy el mismo Dios hoy que fui ayer. Aquí estoy yo en la misma luz, la columna de fuego a la que Moisés le habló en la zarza ardiendo. Con razón él podía separar la ley de la gracia. Allí en el libro de Hebreos, él se encontró con esa misma columna de fuego. Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. 127. Y aquí está él hoy en día. En la misma forma, por medio de la misma columna de fuego, él mismo expresándose y él mismo vindicándose ser lo mismo, revelando el misterio de Dios que ha sido escondido desde la fundación del mundo. ¿Lo ven? Pablo únicamente lo conoció a él por medio de revelación. Pedro lo conoció a él por medio de revelación. Él anduvo con él, habló con él. Por lo tanto, usted puede poner esta palabra. Ahora, yo acabo de decir que él era la palabra.
Ahora, un erudito puede sentarse y leer esa palabra al grado que él le puede atar su mente en cualquier manera. ¿Ven? Si él lo quiere hacer, porque él es inteligente, talentoso. Tome, por ejemplo, a un sacerdote católico, o no tanto eso, pero a un teólogo realmente bien instruido en la Biblia, un hermano, un bautista o un presbiteriano o algo. Él lo hará pensar que usted no sabe nada, ¿ve? Cuando se refiere a hablar. ¿Por qué? ¿Ven? Porque él lo ha conocido a él en la carne, la palabra. 128. Pero de la única manera que usted es salvo es conocerlo a él por medio de revelación. Si yo pudiera tomar la doctrina presbiteriana y los atara a ustedes pentecostales al grado que ustedes no, yo pudiera tomar la doctrina bautista y mostrarles a ustedes pentecostales un millón de cosas de las que ustedes no saben nada, ¿correcto? Pero eso no es, esa no es su iglesia, esa no es su iglesia. Su iglesia es el mismo revelado, ¿amén? ¿Lo ven ustedes? Y expresado por medio de la palabra misma, que él es Dios. 129. ¿Cómo entonces pueden ustedes decir Padre, Hijo y Espíritu Santo y ser bautizados en eso? Paganos, correcto. ¿Cómo pueden ustedes decir que conocen a Jesucristo, él es la palabra, cuando no hay una sola escritura en la Biblia, no hay un solo lugar en donde alguno alguna vez fue bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y ustedes, gente de solo Jesús, solo usando el nombre Jesús para bautizar. Yo mismo conozco personalmente a 4 o 5 Jesuses. Así que, ¿ven ustedes a lo que sus denominaciones los guían a meterse? Eso es la oscuridad, la expresión de Caín, quien trajo frutos en lugar de sangre. 130. Pero la revelación vino por medio de la sangre, ¿ven? Por medio de Jesucristo, quien es la sangre de Dios, la sangre creativa en el vientre de María. Y Pablo lo conoció a él por medio de revelación. Así es como lo conocemos a él hoy en día. Es únicamente la única manera que pueden conocerlo a él. No decir yo soy metodista, eso no significa nada. Yo soy bautista, eso no significa nada. Yo soy católico, eso no significa nada. Pero por medio de la revelación de que Dios les ha revelado la palabra a ustedes, él es la palabra. Y la palabra, de la manera que ustedes saben que es revelada, es que ella misma vive y ella misma se expresa por medio de ustedes. Oh, hace mucho tiempo que las iglesias han olvidado esa gran revelación, ¿correcto? La revelación de la verdad, ellas la han olvidado. Ellas se fueron a... Ahora, cuando Lutero se levantó, él fue un gran hombre. Él tenía la revelación de ese día. Pero, ¿qué sucedió? Un montón de riquis entraron con cortes de cabello, black top, muy corto arriba y abultado a los lados, como los llamamos hoy en día, y las riquetas, y todos ellos entraron ahí, y cuando uno menos piensa, está ellos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios lo bendiga. Continuamos con la lectura. Este mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 131 al 140. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo 131. Ese nombre, si ustedes únicamente conocieran la numerología de la Biblia y supieran lo que significa Elvis o Ricky en la escritura, igual que ¿por qué Jesús? Usted dice, no tiene nada que ver con ver eso, su nombre. ¿No tiene? Ese nombre únicamente podía venir en estos últimos días, para las personas de estos últimos días. ¿Por qué entonces cambió Jesús el nombre de
Abraham a Abraham y Sarai a Sara? ¿Por qué cambió él de Saulo a Pablo? ¿Por qué cambió él el de Simón a Pedro y demás? ¿Ven ustedes? Ciertamente que significa algo. Ese nombre no podía ser hablado hasta este día. Esa es la razón que tenemos esta cosa infernal que tenemos en la tierra hoy en día. Es debido a tales cosas. Toda la raza humana está corrompida, está acabada, ¿ve? Y esa es la razón que está así. 132, fíjese. Ahora, él estaba bien, él lo estuvo en sus días, Lutero, y él tenía la revelación, pero tan pronto como él se fue, mire lo que hicieron ellos. Wesley tenía un mensaje, mire lo que hicieron ellos. Los primeros pentecostales de antaño tenían un mensaje, miren lo que hicieron ellos. Ellos juntaron un montón de hombres, igual que exactamente la misma cosa que Dios, por gracia, le envió a Israel, una columna de fuego, un profeta, un sacrificio, y él mismo se mostró entre ellos y los sacó de Egipto, cruzando el Mar Rojo, y ellos crecieron, y ellos quisieron una ley para que así pudieran tener grandes dignatarios, ellos pudieran tener algo que hacer en ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos se quedaron en el desierto por 40 años, vagando, y ninguno de esa organización cruzó al otro lado. 133. Caleb y Josué fueron los únicos dos que se opusieron y dijeron, nosotros somos capaces de poseerla, mirando la palabra de Dios. Cada uno de ellos murió en el desierto, y Jesús dijo que ellos estaban eternamente separados, ¿correcto? Después de que él había mostrado sus bendiciones y poder en sus edades, como la de Lutero, Wesley y las demás. La mostró él. Dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Él dijo, y cada uno de ellos murieron. Eso quiere decir separados eternamente de Dios. Sus cadáveres quedaron en el desierto, ¿ven? Ellos murieron, pero yo soy el pan de vida que descendió de Dios del cielo. Ellos no podían verlo, ellos sencillamente no podían verlo. 134. Muy bien, hace mucho tiempo que la iglesia lo olvidó. Ellos aceptaron un mensaje intelectual, intelectualidad, membresías, conocimiento, en lugar de la revelación de la verdad de la palabra. Ahora, miren esto. Uno les pregunta hoy en día, ¿creen ustedes que Dios nos comisionó para ir por todo el mundo y sanar a los enfermos y predicar el evangelio y echar fuera demonios? Sí, me supongo que eso es correcto, pero ¿ven ustedes? 135. Una señora hablando conmigo el otro día, ella dijo, bueno, todas las iglesias están en armonía. Yo dije, no hay una sola de ellas en armonía con la otra. Había católicos parados allí. Yo dije, ¿qué de usted? Usted es una metodista y aquel es un católico. ¿Y están ustedes en armonía uno con el otro? Yo dije, este papa viene a unirlos. Eso es una cosa buena para toda esa clase de gente. Pero la iglesia de Dios no tiene nada que ver con eso. Nada en lo absoluto. Ella está fuera de todo el grupo, ¿correcto? Sí, señor. Ustedes quieren unirse a eso y uno cree en esto y lo otro. El metodista acepta el rociar. El bautista acepta la inmersión y ambos niegan al Espíritu Santo en la plenitud de su poder. Ellos dicen, nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creímos. 136. La Biblia dice, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Allí está la diferencia, ¿ven? Correcto, ¿ven? Y ellos dicen, nosotros somos la Iglesia Católica. Nosotros empezamos en la edad temprana. Hicimos esto. Los metodistas dicen, nosotros estamos basados sobre la Biblia. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Ahora, ¿en dónde está esto? ¿En dónde está eso? ¿Ven? Sí, las obras que yo hago, ustedes las harán también. Toda criatura, toda persona que cree en él. Ahora, ¿en dónde está eso? Esas son sus palabras. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. Ahora, ¿en dónde está eso? ¿Ven? Eso solo demuestra. 137. ¿Qué es? Es una condición híbrida. Miren aquí, tomen ustedes, por ejemplo, un grande y hermoso grano de maíz que es híbrido. Y ustedes toman ese maíz híbrido y es un maíz bonito, pero plántelo ustedes. ¿Qué es lo que obtienen? Sale un pequeño tallito así y se torna amarillo y se seca.
De esa manera es toda denominación, cuando está híbrida con palabras de hombre mezclada con la palabra de Dios. Saldrá hasta llegar a las señales y prodigios, y lo que Jesús dijo respecto a creer la palabra, y se torna amarilla y dice, nosotros no la podemos aceptar, y se regresan. 138. Igual que hicieron todos esos otros espías que fueron y espiaron en Canaán. Ellos regresaron allí y dijeron, oh, nosotros nos miramos como langosta al lado de ellos. No podemos vencerlo. Los amalecistas, todos ellos, miren lo que nos van a hacer. Y ellos se regresaron. Y Caleb y Josué, siendo de pura sangre, amén, por la palabra de Dios, sabían que Dios dijo, yo les doy esa tierra. Ellos dijeron, somos más que poderosos para tomarla. Depende de dónde nace usted. Si usted nace de la palabra de Dios tiene preeminencia en su iglesia. Eso es por lo que él murió. Ese es su propósito, que él pueda lograr tener su preeminencia obrando en su iglesia. Permite que la palabra de Dios brille primero. No importa cómo se mire todo lo demás. A mí no me importa si los intelectuales dicen esto, eso o lo otro. Eso no tiene nada que ver con ello. La palabra de Dios así lo dice y nosotros somos más que poderosos para tomarla. Amén. Si yo predicara eso en mi iglesia, me dijo un ministro, dijo, yo le estaría predicando a los cuatro apóstoles en la iglesia. Yo dije, yo le predicaría eso. Sí, señor. La palabra de Dios así lo dice. Nosotros podemos hacerlo. Dios dijo que lo hiciéramos. Amén. 39. Si ellos mismos se excusan por medio de eso, ¿ven? Esa es la razón que están ciegos al mensaje del tiempo del fin. En estos últimos días, cuando Dios mismo está probándose, ellos tratan de clasificarla como alguna clase de espiritismo o algo, o ¿cómo lo llamaría yo? Algo mental, una ilusión, o algo de esa índole, ¿ven? Ellos tratan de hacerla algo que ella no es. De la misma manera que ellos lo hicieron cuando él estuvo aquí, cuando Jesús estuvo aquí, ellos lo llamaron a él Belcebú, un adivino, y ahora ellos dicen que es algo como telepatía. ¿Ven? Cuando ellos saben que él podía pararse allí y mirar sobre la gente y discernir los mismos pensamientos que estaban en su corazón de ellos. La Biblia así lo dice. Bueno, ¿qué no dice Hebreos el capítulo 4? La palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de dos filos y puede discernir los pensamientos de la mente. El hermano Branham parafrasea la escritura. Y él era esa palabra. Y cuando esa palabra tiene preeminencia en el nombre, las mismas cosas acontecen otra vez. Pues es la palabra. Amén. No veo cómo ustedes pueden tropezar sobre esto desde ahora en adelante. Ahí está tan perfectamente claro. ¿Ven? ¿Ven? Muy bien. 140. Esa es la razón que es tan ciego. Igual que estaban en los días cuando Cristo estuvo en la tierra. Oh, hermanos, ellos tropiezan de la misma manera. Ellos decían, él es Belcebú. Ellos veían que él podía hacerlo, así que ellos decían, él es solo un. Él nació como hijo ilegítimo, un hombre algo raro. Él sencillamente fue poseído con algún demonio. Él es un samaritano de por allá. Él tiene un demonio en él. De esa manera, él hace eso. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuando con la lectura, Cristo es el misterio de Dios revelado, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 28 de julio del año 1963. Párrafo 141 dice, Jesús dijo, yo los perdono a ustedes por eso, ven, el llamar a la palabra de Dios, las obras de Dios, un espíritu malo. Él dijo, yo los perdono por eso. Pero algún día el Espíritu Santo vendrá y una palabra en contra de él nunca será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero, o en aquel gran día, no será perdonada. Así que, ven ustedes, eso está escrito claramente en la Escritura. Así que cuando la gente llegue a aquel día, no importa cuán intelectual o cuán grande sea la denominación a la que ellos pertenezcan, son condenados. Tienen que ser
Ellos han blasfemado el Espíritu Santo, llamándolo Santo Rodador y alguna otra cosa que tiene un mal nombre o algo así. Y la Iglesia de Dios tuvo que soportarlo todo el tiempo. 142 del párrafo. Aún Pablo ante Agripa dijo: en el camino que es llamado herejía, lo cual significa loco, de esa manera alabo al Dios de nuestros padres. ¿Qué era la gran verdad de Cristo? Y hoy en día la gente dice, es una denominación. Es Jesucristo, el nuevo nacimiento revelado en usted, que Él tiene la preeminencia para que Él pueda expresar sus palabras. Y todo lo que Él ha prometido en estos últimos días, Él puede traerlo a suceder por medio de su cuerpo, mientras Él está obrando. ¡Amén! Es exactamente la palabra Dios hecha manifiesta. Fíjense muy bien, 143. Igual que en los días de Cristo, Dios mismo tiene la llave a esta revelación de Cristo. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Las escuelas de teología nunca pueden encontrarla. Jesús así lo dijo. Si ustedes quieren leerlo ahorita, en San Mateo 11, 25 y 27. Te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, que escondiste esto de los ojos de los sabios y de los entendidos, y lo revelaste a los niños que quieran aprender. El hermano Branham, así lee esta escritura. Ven, ven. A mí no me importa. Miren a los eruditos de ese día. A esos judíos, hombres muy finos, a sus organizaciones de fariseos, saduceos y herodianos. Y lo que ellos pudieran haber sido. Ven, todas sus grandes organizaciones. Y Jesús dijo, ustedes están ciegos. Ustedes guían a los ciegos. Bien habló Isaías de ustedes, tienen oídos y no oyen, y ojos mas no ven. Porque Isaías dijo eso en el Espíritu, por lo tanto el Dios del cielo les ha cegado sus ojos. Ustedes están haciendo como lo hizo Eva, aceptando el lado intelectual, y no saben nada del Espíritu de Dios, por lo tanto no caerán todos ellos en el hoyo, ambos, el líder y el ciego también. El líder caerá con los ciegos porque él también está ciego. El líder cae, es ciego, guiando al ciego. Ambos caen en el hoyo. 144. Y solo Dios tiene esta llave. Él expresó la misma cosa en una escritura previa ya hace un rato cuando yo la leí. Cuando él dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta sola revelación, aquí yo edificaré mi iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ven, ven, ahora lo ven. 145. Así que por lo tanto no hay escuela, no hay teólogos, no hay enseñanzas de la Biblia entre cualquier escuela que sepa algo tocante a eso. Ellos no pueden saber nada tocante a eso. Es imposible para ellos ser algo tocante a eso. Dios lo ha escondido de los sentidos para saberlo, de los mismísimos maestros elegidos y todos los demás. Es un asunto personal e individual con la persona de que Cristo es revelado a ellos. Y si usted dice, Él me ha sido revelado a mí, y luego la vida de Cristo produjo aquí en la Biblia esa misma luz que estuvo en Él, ella misma no se produce en usted, entonces usted tiene la revelación incorrecta. 146. Si yo supiera una vida de una calabaza, pusiera una vida, perdón, de una calabaza dentro de la vida de un árbol de peras, produciría calabazas. Por sus frutos los conoceréis. Exactamente correcto. Y si él, usted primero plantó un árbol, una vid, y ella produjo un montón de uvas, el primer pámpano que salió produjo uvas.
Y el siguiente produjo limones, y el siguiente produjo peras, el siguiente produjo manzanas. Hay alguna clase de asunto de injerto allí que está produciendo su propia vida. Cada denominación producirá vida de sí misma, pero si esa vid original alguna vez da otro pámpano, producirá uvas como lo hizo la primera vez. Y si la vida de Jesucristo alguna vez produce otro cuerpo de creyentes, producirá el fruto que produjo el primero. Escribirá un libro de hechos tras él, porque será la misma vida. ¿Ve lo que quiero decir? Ustedes sencillamente no pueden apartarse de eso. Es la vida de Cristo en ustedes, siendo inyectada en ustedes por medio del Espíritu Santo mismo, viviendo su vida por medio de ustedes. 147. Ciegos, guías de ciegos. Fíjense, solo Dios tiene esta llave. Ningún teólogo puede decirles a ustedes, no se sabe. Está escondido de ellos. Ellos no saben nada tocante a eso. Así que las escuelas, cuando usted dice, yo tengo un doctorado en filosofía, doctorado en literatura, usted únicamente hace para mí. Y yo creo que para Dios y para cualquier creyente verdadero, eso significa que usted sencillamente está tanto así de alejado. Usted sencillamente retrocedió. Dios no es conocido por medio de educación. Él no es conocido por medio de cómo explicarlo. Dios es conocido por medio de la simplicidad y de la revelación de Jesucristo a la persona más ignorante. Ven, no su teología. Es una revelación de Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ninguna otra roca es aceptada. Ninguna otra cosa es aceptada. Ninguna otra roca romana. Ninguna otra roca protestante, ninguna otra escuela, ninguna otra cosa, sino sobre exactamente la revelación de Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. Él nace allí y Él inyecta su propia vida y la vida de usted termina. Y la vida de Cristo está proyectándose ella misma por medio de usted con la preeminencia para que la gente, para que ellos vean que la mismísima vida y obras y señales y prodigios que él hizo, la misma cosa está haciendo por medio de usted. Fuera de eso, los demás ni siquiera son llamados en absoluto. Observen la gran revelación de Dios desenvolviéndose. Párrafo 148. Por falta de esta revelación es la razón que tenemos tantas diferentes divisiones entre nosotros y tanta burla. Hay tanta división entre nosotros porque a la gente le falta esa revelación. Bien, a ellos les falta esa revelación, a los maestros. Pablo, después de su gran revelación de Cristo, dijo en 1 Corintios, el capítulo 2, estén seguros de leer eso, siendo que lo están anotando. Observen, él dijo, yo nunca vine a ustedes con sabiduría. Miren a ese hombre quien sí tenía la sabiduría. Miren a ese hombre quien tenía la erudición. Yo nunca vine a ustedes con esa clase de palabras. Primera de Corintios, capítulo 2. De Primera de Corintios, yo quisiera, bueno, solo leámoslo, como pueden ustedes tolerar un momento y leer solo un versículo 2. La congregación dice amén. Me gustaría solo leerla para que así ustedes no estén confundidos. Haré que aún la gente que oye la cinta abran a ella. De todas maneras, dales a ellos una oportunidad. Amén. Corintios, del capítulo 2. Escuchen a este gran apóstol aquí, Pablo, el siervo intelectual de Cristo. Veamos aquí. Yo, Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, de sabiduría. Yo nunca dije, yo soy el doctor fulano de tal. Ven, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder de poder. 149. Allí, ven,
Allí está el Evangelio, ven. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No dijo, id y enseñad. Él dijo, id y predicad. En otras palabras, demostrad el poder y estas señales le seguirán. El solo enseñar no lo produce. Se necesita el mismísimo Espíritu demostrando estas señales. Ven, escuchen esto. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Oh, hermanos, ven! Para que cambie el hombre, no en lo que yo puedo quitar por explicación y decir, él no es el mismo. Cuando él sí es el mismo, si yo hago eso me demuestra. Un hombre que me dijera eso seguramente me mostraría que él no tiene la revelación triple de Dios. ¿Ven? Ahora, y sin embargo, con debilidad entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, más ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Ven? El misterio triple de Dios. La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ninguno de los sacerdotes rabinos, quise decir, o alguno sabía todo al respecto. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ustedes dicen, usted está incorrecto, así tocante a rabinos y predicadores. ¿Quiénes lo crucificaron a él? Oh, pudiéramos seguir y seguir y seguir, léanlo, ven, seguir. Ahorraríamos tiempo porque solo tenemos, todavía no es tarde, pero tenemos mucho aquí que decir si el Señor nos ayude. Miren, ahora, la falta de esto. 150 el párrafo por último. Y Pablo, este gran intelectual, nunca trató de expresarle al pueblo sus grandes términos teológicos. Él humildemente aceptó la palabra del Señor y él vivió la palabra de tal manera que ella se expresó por medio de él. Él vivió tan piadosamente que ellos vieron tanto a Jesucristo en él, a tal grado que ellos querían su paño para llevarlo y ponerlo sobre los enfermos. Ahí está la vida de Cristo. Ahora fíjense, algunos dicen, oh, bueno, ven ustedes, Eliseo hizo eso hace mucho tiempo. Le puso su báculo, pero oh, eso fue en los días de Eliseo. Ahora el mundo pensó eso. Los sacerdotes, intelectuales y cosas, e iglesia de ese día pensaron eso. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje en esta tarde. Cristo es el misterio de Dios revelado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 151 al 160. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo 151. Pero esos creyentes sabían que no era así. Ellos vieron que la revelación de Cristo que estaba en Eliseo, la misma cosa estaba en Pablo, expresando la misma clase de vida. Porque él era un profeta, ¿ven? Él predijo cosas que sucedieron exactamente de la manera que fueron. Y ellos sabían que esa era la identificación de Dios de un profeta. Y ellos sabían que él era un profeta de Dios. Ustedes no podían apartarlos de ello en lo absoluto. Aun cuando ellos vieron a Pedro predecir esas cosas y sucedieron, ellos dijeron, solo permitan que su sombra pase sobre mí. Amén. Esa es la iglesia. Esos son los que lo creen. Sí, señor. Fue revelado por medio de, bueno, dijo Pablo, porque yo tengo un doctorado en filosofía, doctorado en literatura y demás. Ellos me creen. No, él dijo,
Yo olvidé todas esas cosas, la sabiduría de hombres. Dijo, yo tuve que morir y yo le conozco a él en el poder de su resurrección. Así es como yo vine a ustedes, con demostración del poder de Dios. 152. ¿Qué fue eso? Haciendo a Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y las mismas obras que Jesús hizo, Pablo hizo las mismas. Y ellos vieron a Dios, el gran Padre que se había demostrado en la zarza ardiendo. Se lo había demostrado a Pablo, y aquí él estaba siendo demostrado. Y él es el mismo en cada edad, la triple manera de Dios, ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué? Redentor, preeminencia en su iglesia y en el reino venidero. Amén. ¿Lo ven ustedes? Tan perfecto como puede ser. Oh, fíjense, el Espíritu Santo es el único revelador de la revelación divina de Cristo. No hay ninguna escuela que lo pueda hacer, ningún erudito que lo pueda hacer, ningún hombre, no importa cuán bien educado, cuán piadoso o todo lo demás, no hay ningún hombre que lo pueda hacer. Yo pudiera hacer que les arda duro aquí. ¿Cuántos son cristianos nacidos de nuevo, llenos con el Espíritu Santo? Levanten sus manos. Muy bien, sigamos aquí entonces. Muy bien, fíjense. Y él únicamente lo hará para el predestinado. Eso es exactamente. Todo lo que el Padre me ha dado, vendrá. Y ninguno puede venir si el Padre primero no me lo ha dado a mí. 154. Miren a esos sacerdotes diciendo, este hombre es Belcebú. Es un adivino, es un demonio. Y esa mujercita caminando por allí, viviendo con 6 maridos. Ella había vivido con 5 y en ese momento estaba con el 6º. Y Jesús dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, sí, tú tienes 6. Tú has tenido 5 y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Ella dijo, Señor, ¿qué? Esa luz tocó esa simiente. Cuando ella tocó a esos sacerdotes, ellos dijeron, este hombre es un adivino. ¿Ven? No había vida ahí. Unos híbridos crecen tan alto como para llegar a una organización, pero murió de allí en adelante. 155, pero esta mujer no era híbrida. Dijo, Señor, me parece. Yo puedo ver sus hermosos ojos grandes brillar de esa manera. Las lágrimas le estaban corriendo por sus mejillas. Dios dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Yo estoy esperando el Mesías. Y cuando venga ese Mesías, él hará esta mismísima cosa. Él nos declarará estas cosas. Él dijo, yo soy él. Oh, Señor, ella dejó su cántaro. Aquí está él. Venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas. ¿Qué fue eso? Esa luz tocó esa simiente. Esa vida que estaba ahí salió. Es la misma cosa hoy en día. 156, pero el teólogo dirá, mire, espere un momento. Indagaré si fulano de tal, si el pastor Moody dijo, ¿qué tiene que ver el pastor Moody con esto de este día? El pastor Moody vivió en su día, pero no ahorita, seguro que sí. Lutero vivió en su día, pero no en el día de Wesley. Wesley vivió en su día, no en el día de los pentecostales. Los pentecostales vivieron en su día, pero ellos están muy lejos de esto en esta hora. Nosotros estamos en la última hora, seguro. Sus organizaciones y enredos prueban que ella no está ahí. La palabra nunca ha sido correctamente vindicada, sino únicamente según su propia fuerza, simientes denominaciones, y ellas producían una denominación. Luego mezclaban esas simientes de hierbas
venenosas con este trigo genuino. Moría todo. La cosecha se tornaba a hierbas venenosas, correcto. Zarzaparrillas y ortigas, ¿ven? Regresaban a eso. Moría todo. Luego ellos araban el campo y empezaban otra vez. Plantaban algunas simientes genuinas. Y si algunas de ellas salían, las sofocaban. 157, pero luego Dios dijo que en estos últimos días Él levantaría un pueblo lavado en su sangre. Y ellos fueron predestinados para estar allí. Ellos tienen que estar allí. Dios así lo dijo. Y Él revelaría. Y la mera señal, Malaquías 4, y lo que Él haría, restaurar de nuevo. Traer de nuevo en los últimos días estas grandes cosas que Él prometió. Traería la revelación. ¿Qué es? ¿Qué debe hacer Malaquías 4? Traer de nuevo la fe de los padres a los hijos. ¿Ven? Correcto. Traer esa misma cosa, la misma columna de fuego en la escena. Las mismas señales, las mismas maravillas, el mismo Jesús. Haciéndolo a Él el mismo, predicándolo a Él lo mismo, indicándolo a Él ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo restauraré, dice el Señor, todos los años que el gusano metodista y el gusano oruga y el bautista y el católico y todos esos gusanos se comieron esa fe. Hasta que llegó a ser un trono denominacional en donde no quedaban simientes ahí. Pero yo restauraré de nuevo, dice el Señor, todos los días que todas las señales y prodigios que ellos han dejado, yo los regresaré directamente de nuevo a ese árbol original y yo lo restauraré, dice el Señor. Ese profeta fue un profeta vindicado. Sus palabras tienen que acontecer, amén. 158, solo el Espíritu Santo es el revelador de la divina revelación de Cristo y ha sido en todas las edades, recuerden, en todas las edades. ¿A quién viene la palabra del Señor? Solo al profeta. Eso es correcto. ¿Correcto eso? Y el profeta tenía que ser primero vindicado, no porque él decía que era un profeta, más porque él nacía un profeta y probaba ser un profeta. Y si todo lo que él decía estaba exactamente en la palabra y venía a suceder, entonces se deshacían de todo lo demás. ¿Ven? Era la palabra del Señor, vino únicamente por medio del Espíritu Santo. La Biblia dice, hombres de antaño, siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿ven? Escribieron la palabra. Miren, Juan el Bautista nunca hubiera conocido a Jesús si no hubiera sido por el Espíritu Santo, señalándolo a él. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Juan el Bautista, ese gran profeta que salió y dijo, hay uno parado entre ustedes ahorita mismo. Hay un hombre común parado aquí en alguna parte que es el Cordero de Dios. Juan dijo, entonces yo di testimonio. Yo he dado testimonio que yo vi al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y una voz dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué era eso? El Espíritu Santo dijo, yo lo señalaré a él. 160. Esa es de la única manera que ustedes lo conocerán a él hoy en día. La única manera que ustedes recibirán la triple revelación de Dios es por el Espíritu Santo. Y de la única manera que puede ser es que ustedes están predestinados para verlo. Si no, ustedes nunca lo verán. Si ustedes no están predestinados para verlo, nunca lo verán. Porque esa luz puede destellar y ustedes se alejarán y se burlarán de ella y la explicarán por medio de alguna concepción intelectual. Cuando el mismísimo Dios se está manifestando él mismo y probándolo, ¿ven? Pero si no está en ustedes el verlo, no lo verán. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Este mensaje glorioso, Cristo es el misterio de Dios revelado, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 28 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 161 al 170. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Cristo es el misterio de Dios revelado. Párrafo 161. Simplemente Dios nunca dijo, yo escogeré a este, yo escogeré a ese, sino que Él sabía por medio de su. La razón que Él podía predestinar es porque Él es infinito. Y Él sabe cada, Él es infinito, así que por lo tanto, Él sabía todo, Él sabía el fin y podía saber el fin desde el principio. Él es Dios y Él no puede hacer eso, Él no es Dios, ¿sí? Señor, Él es infinito. Muy bien. 162. Juan nunca lo hubiera conocido, ¿no, Señor? Si el Espíritu Santo no se le hubiera señalado, ¿ve? ¿Cómo Dios escoge sus misterios del elocuente, del educado y de todo? Miren cada una de esas personas. En simplicidad se lo revela a quien él ha predestinado para que lo vea. Miren eso. Otros parados allí nunca ni siquiera vieron la paloma. Ellos nunca oyeron ninguna voz, pues únicamente fue enviada a esa simiente predestinada. Predestinada. Seguramente que sí fue predestinada. Bueno, Isaías 712 años antes que él naciera en el Espíritu, se elevó fuera de estos sentidos humanos y dijo: voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová y endereza calzada. Entonces, si Isaías pudo verlo, ¿no pudo Malaquías ver la misma cosa, el último profeta predestinado, el sellamiento de todos los profetas del Antiguo Testamento, ese principal, ese gran profeta parado allí al fin de la edad? ¿Ve? Él estaba diciendo que él estaba predestinado, seguramente que sí lo estaba. También Malaquías lo vio a él. 163. Jesús dijo: si podéis recibirlo, este es aquel de quien fue dicho: yo envío mi mensajero delante de mí, Malaquías 3, para preparar el camino delante de mí. ¿Ven? Seguro que él fue predestinado para ver ese mensaje. Con razón él podía mirar allá y mirar a esa paloma descendiendo, esa luz que estaba en el desierto con Israel. Ahora viniendo, descendiendo, Dios mismo diciendo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia en morar dentro. Dios y el hombre llegando a ser uno. Yo he dado testimonio, Juan dijo. Yo le vi al unigénito del Padre. Yo soy testigo de ello. Amén. Ahí lo tienen ustedes. Simplicidad. Siendo su padre un predicador anciano. Su padre era un gran teólogo. Como ustedes saben, él salió de una escuela. Pareciera como que él hubiera regresado a la denominación de su padre. Eso no hubiera sido la voluntad de Dios. 164. Cuando Dios lo tocó a él antes de nacer allá, él recibió el Espíritu Santo 3 meses antes que naciera. Sí, Señor. Cuando María fue allá y el pequeño Juan tenía 6 meses de edad en el vientre de su madre y nunca se había, esos pequeños músculos nunca se habían movido todavía. Y María estaba temerosa. Los pequeños músculos estaban creciendo, pero ella no podía sentir nada de vida. Elizabeth, su madre, quise decir. Y cuando María llegó y la tomó y la abrazó, puso sus manos sobre ella, ¿ve? Y dijo: Dios me ha hablado y yo también voy a tener un bebé. ¿Están casados tú y José? No. María, ¿cómo puede ser eso? El Espíritu Santo me cubrirá con su sombra y será creado ahí, en mí. Y llamaré su nombre Jesús. Él será el Hijo de Dios. Tan pronto como se habló de esa palabra Jesús, el pequeño Juan empezó a saltar y a gritar y a brincar en el vientre de su madre. Ella dijo: bendito sea el Señor Dios, ¿por qué viene a mí la madre de mi Señor? La madre de mi Señor. Oh, hermanos, ¿por qué viene a mí la madre de mi Señor?
porque tan pronto como llegó tu saturación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 165. Con razón, el que no quería, con razón, él no quería nada de un seminario, algo que lo doctrinara con alguna otra cosa. Él tenía un trabajo importante, él era un hombre del desierto, se fue al desierto y esperó. Dios le dijo allá, dijo, ahora, si lo revelo a él, ahí está otra vez su revelación. Ahora yo te diré quién es él. Tú eres un profeta. La palabra viene a ti. Tú sabes quién eres tú. Tú tenías que venir. Eso contesta una pregunta del domingo pasado. ¿Ven? Tú sabes quién eres tú, Juan. Quédate quieto, no digas nada. Ve allá y cuando veas a ese, vendrá una señal del cielo, como una luz. Una paloma descenderá. Ese será él cuando tú lo veas. 166. Esa era la razón que Juan, esa es la razón que cuando Jesús subió al agua, Juan miró y vio esa paloma descendiendo. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios, ahí está él, él es el que quitará el pecado del mundo. Jesús entró directamente al agua y encontrarlo a él, esos dos ojos de Juan se encontraron con esos dos ojos de Jesús. Ellos eran primos segundo en la carne. María y Elizabeth eran primas. Sus ojos se encontraron uno a los otros. Allí estaban Dios y su profeta. Amén. Parados allí. Juan dijo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Por qué vienes tú a mí? Jesús dijo, deja ahora, pues recuerda, así conviene que cumplamos toda justicia. 167. ¿Por qué lo hizo Juan? Porque él era el sacrificio. Juan era un profeta, él sabía, y el sacrificio tiene que ser lavado antes de ser presentado. Él le dejó y él le bautizó. Y cuando él lo hizo, he aquí, los cielos le fueron abiertos, oh hermano. Y esa paloma descendió sobre él y una voz dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia en morar dentro. La versión bíblica King James lo pone en quien tengo complacencia en morar. Así que es de cualquier manera que ustedes lo quieran poner, es la misma cosa, morar dentro, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia en morar, o morar dentro. De cualquier manera que ustedes quieran decirlo, es la misma cosa. Bien, muy bien. Vemos entonces que la fue revelado a él. Otros parados allí no oyeron nada al respecto, solo el Espíritu Santo lo revela. 168. Igual que Juan, él mismo se reveló a Pablo, otro simiente predestinada. Ahí estaba Pablo yendo por ahí. Él pudiera haber dicho, si yo le echo mano a este montón, los haré pedazos, porque yo soy el doctor Saulo. Yo me eduqué bajo Gamaliel. Yo salí de la escuela bíblica Moody y de alguna otra. ¿Ven? Yo soy un erudito. Yo sé de lo que estoy hablando. Yo haré pedazos a ese montón de santos rodadores. Yo le digo a usted, gran Padre Santo, solo deme usted el permiso para ir allá y yo arrestaré a cada uno de esos que hacen ruido allá. Toda esa cosa de sanidad divina, la pararemos. Lo puso en su bolsillo, dijo, yo voy rumbo allá. Y ese día, hermano, como a las 11 del día, una luz brilló en su rostro y él cayó al suelo. 169. ¿Por qué? Él era una simiente predestinada. Dios dijo, yo lo he escogido a él. Sí, yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Yo le enviaré a los gentiles y lo haré sufrir deshonra en toda manera que pueda sufrir. Sufrir deshonra, pero no obstante llevará mi nombre. Pablo entonces fue allá hasta que toda su cosa eclesiástica le fue quitada allá en la parte de atrás del desierto por 3 años y medio allá en Arabia, hasta que él aprendió la palabra y la palabra llegó a ser él y él llegó a ser un prisionero. Ahí regresó él en cadenas de amor. Toda mi experiencia de seminario se ha terminado. Yo soy un prisionero de Jesucristo. Amén. Filemón, mi hermano, yo soy un prisionero de Jesucristo. Yo únicamente puedo hablar y decir lo que él me dice. 170. Dios necesita prisioneros hoy en día, que ellos mismos se aprisionen a su voluntad, a su palabra. Eso es lo que
fue Pablo. No importó cuánto de lo intelectual él había aprendido, él conoció a Dios por revelación, sí, Señor. Lo intelectual entonces salió completamente de él cuando vino la revelación, lo cual es la roca sobre la cual la iglesia está edificada. Sí, Señor, fíjense, él era una simiente predestinada. Solo el Espíritu Santo le muestra a usted quién es él. No hay hombre, ellos harán de ello, Padre, Hijo y Espíritu Santo y todo lo demás de ello, ¿ve? Pero el Espíritu lo revelará a él como el Señor Dios del cielo, hecho manifiesto, que es eso, oh, él. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuando con la lectura, este mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 28 de julio del año 1963. Párrafo 171 dice, ahora fíjense, no son profetas, ni reyes, ni nada más, sino que aquí, por primera vez, Dios fue revelado en Cristo, en la plenitud de la Deidad corporalmente, en carne humana. Eso es la revelación. ¡Oh, hermanos! Les voy a cantar una estrofa ahora. Naciones están destruyéndose, Israel está despertando. ¿Están? Las señales que los profetas predijeron. Los gentiles, iglesias en una denominación, sus días están contados con muchos horrores. Regresa o disperso a su tierra, uno es echado fuera de ellas. El día de redención cerca está. Los corazones de los hombres están fallando por el temor. Con todos sus chistes de Hollywood, no lo pueden esconder. Es como un muchachito que va silbando al ir pasando por el cementerio en la noche. Ven. Sed llenos con el Espíritu, vuestras lámparas enderezadas y limpias, aderezadas, perdón. Erguíos, vuestra redención cerca está. Falsos profetas están mintiendo, la palabra de Dios ellos están negando. Que Jesús, el Cristo, es nuestro Dios, correcto. Esta generación desprecia la revelación de Dios. Pero nosotros estamos caminando en donde los apóstoles han caminado. El día de redención cerca está. Los corazones de los hombres están fallando por el temor. Sed llenos con el Espíritu, vuestras lámparas aderezadas y limpias. Erguíos, vuestra redención cerca está. 172. Reciba la revelación, hermano. Esta generación está despreciando la revelación de Dios. ¿Ven? Falsos profetas están haciendo eso. Por sus frutos los conoceréis. Ellos son híbridos. Ellos están mezclados con una organización en un lugar de la palabra de Dios. La revelación de Dios revelándose. El mismo por medio de Cristo. ¿Quién es la palabra? ¡Oh, hermanos! 173. Pudiéramos parar aquí, pero si tomar esto otra vez cuando regrese. Si ustedes quieren seguir adelante, eso depende de ustedes. La congregación dice amén. Muy bien, solo un poquito. Yo me apresuraré, pero a la vez tomaré el tiempo suficiente para que ustedes tendrán tiempo para un descanso después de esto. Muy bien. Es lo mismo. Fíjense, esa simiente predestinada. 174. Solo el Espíritu les muestra a ustedes quién es Él, no profetas o vuestros reyes. Y aquí está Dios manifestado en carne. Aquí está la plenitud. Él está completamente revelado y dado a conocer al mundo. ¡Oh, hermanos! Fíjense en el monte de la transfiguración cuando el testimonio de Dios mismo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Allí estaba Moisés representando la ley. Allí estaba Elías representando a los profetas, pero él los pasó por alto a ellos y él dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Allí estaban tres representantes, la ley, los profetas y Moisés y Cristo. Y él dijo, este es él, Dios en plenitud, no manifestado en los profetas, no manifestado por medio de la ley, sino manifestado en Cristo. Él es. Párrafo 175. Cristo tiene misericordia. La ley los puso a ustedes en la cárcel,
pero no podía sacarlos. Los profetas eran la justicia de Dios para condenarlos a ustedes y matarlos por ello. Esto es correcto. Pero Jesús era el amor y la revelación de Dios para darle a saber a una simiente predestinada que Él los había llamado a ustedes. Este es Él. A Él oíd. Es dada a conocer. La plenitud de la deidad es dada a conocer. Este secreto del misterio es ahora revelado, que Dios es manifestado. Dios y el hombre llegaron a ser uno. El hombre ungido, Cristo. ¿Qué significa Cristo? El ungido que estaba ungido con la plenitud de la deidad corporalmente. ¡Oh, hermanos! ¿Cómo puede la gente dudarlo? 76. Cuando en una ocasión Moisés lo tuvo a él parcialmente, David lo tuvo a él parcialmente. ¡Oh, hermanos! Pero aquí él está manifestado en la plenitud, la deidad misma en la tierra. Dios en su plenitud para morir por el pecado de la gente, para que Él pudiera traer a su iglesia una vida así santificada, para que Él pudiera tener la preeminencia en plenitud en su iglesia para manifestar toda promesa en estos últimos días, que Él prometió para los últimos días. Ven, ¿qué era? Escuchen ahora. ¿Están? Ahora, solo pellízquense ustedes mismos un poquito, ahorita. Ven, fíjense. ¿Para qué fue manifestado Jesús? Para mostrar a Dios, Él era Dios, Él tuvo que ser. Ningún hombre podía morir, ningún profeta podía morir, Él era Dios. Él era Dios de los profetas, Él era los profetas, Él era los reyes, Él era la historia, Él era el que habría de venir, el que era, el que es y el que ha de estar en este día, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y fue manifestado para ese propósito. Y a través de ese propósito, Él adquirió una iglesia para que Él, la plenitud de Dios, pudiera traer a cumplimiento toda palabra de Dios prometida en estos últimos días, cuando Él logra tener la preeminencia en la iglesia, la posición, su lugar en la iglesia. Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, ven, ese fue su propósito. Ahí estaba la manifestación. Y ahora, hoy en día, Él quiere tener a alguien que pueda verlo tan claro, que ellos puedan permitir que la palabra, ven, Jesús lo vio tan claro, Él nació tan perfectamente para ese día, al grado que Dios expresó cada movimiento que Él hizo. Él era la revelación de Dios, Dios revelado. Ahora, Él santificó con su espíritu y sangre a una iglesia, para que Él pudiera revelar toda promesa de este último día. Ahora, ven, Él pudiera regresar y tomar en los últimos días lo que estos otros hombres han dejado aquí, y por medio de su Espíritu Santo revelar todo el misterio de los siete sellos. Ven, Él mismo está expresándose. Ese es su propósito. Esa es la razón que Él murió. Ese es el segundo aspecto de su triple manifestación. Primero, para él mismo expresarse en Cristo. Luego, él mismo expresarse por medio de la iglesia. Y la misma cosa, Cristo era la palabra. Y la iglesia llega a ser la palabra cuando ella permite que la palabra fluya por medio de ellos. Pero cuando ellos aceptan una denominación híbrida, ¿cómo puede la palabra fluir por medio de ella? Está conectado con tierra y entonces causa un cortocircuito y quema el fusible. Ven. Pero cuando la corriente está fluyendo libremente, la palabra de Dios, ella misma se expresa, las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y acontecerá en los postreros días, he aquí, yo os envío al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos de nuevo hacia la fe de los padres. 180. Y en ese tiempo llegaría un momento cuando él mismo podría expresarse en la plenitud de su deidad. La deidad por medio de su iglesia, tener la preeminencia en esta iglesia. ¡Oh, hermanos! ¿Qué? El hombre ungido. Ahora el pueblo ungido. ¡Oh, hermanos! Para traer de nuevo a la novia y al novio ungido. ¿Ungida? ¿Por medio de qué? Por medio de aceptar
lo que Eva rechazó y Adán regresando de nuevo con la unción de la palabra, porque él dijo, mi palabra es espíritu, ven, ungido con la palabra. Lo que Eva rechazó, él regresa de nuevo y nosotros lo aceptamos. ¿Ven otra vez esa condición híbrida exactamente lo que él hizo a Eva? Él le dijo a Eva, no hagas esto y no hagas eso, y tú puedes hacer esto y eso. Amén, hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir este compañerismo, si Dios permite. El día de mañana continuaremos a partir de los párrafos 181 de este glorioso mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 28 de julio del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y por ustedes por este compañerismo, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio y la oportunidad tan grande que tú nos has dado, Señor, de lecturar estos mensajes de un profeta que estaba escondido para sabios y entendidos, pero con tu mensaje lo revelaste a pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Ese fue el mensaje de la hora, así como en cada tiempo tú enviaste un mensaje, Señor, siendo así en este último tiempo glorioso, Padre amado, un tiempo maravilloso que tú has enviado al séptimo ángel a revelar todos los misterios, como dice en la Biblia, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Oh Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, también tú dijiste en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele los secretos, su secreto a sus siervos los profetas. Ahí está, oh Padre amado, cumplimiento de tu palabra, Señor. Muchas gracias. Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, te agradeceríamos, Señor, porque el tiempo es tan corto, Padre amado, y nosotros no sabemos qué sucederá de aquí a un minuto adelante o al día siguiente. Solo tú sabes, oh Padre amado. Muchas gracias. Agradecidos por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Nos despedimos, no de tu presencia, Señor, de este compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo. Aleluya. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel, pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantada Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Gloria al Señor. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escena y el cordero ha abierto el acceso. El cordero ha abierto el acceso. Ahora podemos oír, toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová.
Jehová y bendecir su nombre, anuncia de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Los días de ser hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de ser hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso. Y luchar por la vida, cantada Jehová, cántico nuevo, cantada Jehová toda la tierra, cantada Jehová, bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, de todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a la escena. Gloria al Señor. Y el cordero ha abierto el acceso al misterio séptuple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Gloria al Señor. Cantad a Jehová y bendecid su nombre, anuncia de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cantad a Jehová, cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anuncia de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anuncia de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová. Alabanza, y digno de suprema alabanza.